se registró un hecho histórico para la comunidad transgénero, pues Colombia se convirtió en el primer país del sistema interamericano de derechos humanos que ha pedido perdón a una mujer trans por la vulneración de sus derechos, sin una condena que le obligue. Hoy, fecha en que comienza la Semana de la Visibilidad Trans, Memoria y Reparación, el Estado colombiano lamenta profundamente estos hechos y pido perdón a Raíza Isabela Salazar por la falta de acceso a la justicia y los perjuicios ocasionados a raíz de esto, por haber llegado tarde, Raíza. En un acto sin precedentes en la historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la vulneración de los derechos a las garantías judiciales y a la protección de Raíza Isabela Salazar, mujer transgénero. Un reconocimiento de responsabilidad internacional y una pedida de perdón por un caso de graves violaciones a derechos humanos, especialmente por la vulneración al artículo 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nos habla de protección y garantías judiciales. Desde 2001, Raíza denunció ser víctima de reiterados ataques y amenazas en contra de su identidad de género, hechos que no fueron atendidos debidamente por las autoridades competentes. Es una victoria que tenemos nosotras las transgéneros y el mundo gay, y no solamente lo declaro para el mundo gay, sino para las negritudes y los indígenas y todos aquellos abandonados del Estado. Lo agradezco y soy feliz porque la población gay se reivindica hoy en sus derechos como ciudadanos, no de quinta, sino de primera. Empezamos a acompañar a través de estrategias de incidencia política que pretendían hacer que las instituciones del Estado reconocieran lo que le había sucedido en ese sentido, tomaran acciones, y no solamente acciones de, en su caso, como una reparación individual, sino también colectiva para que eso no le sucediera a otras mujeres trans. El reconocimiento del Estado se convierte en un recordatorio de que el respeto por la diversidad es el camino para construir una sociedad democrática, pluralista y en paz. Sueño, trabo valiente, trabe que camina, travesti enraizada en nuestros sueños.